Bueno, em sembla que falta encara algú per connectar-se, però com ja passen uns minutets, si us sembla, anem començant perquè em sap greu pels puntuals, d'acord? S'anirà connectant gent. Bueno, si voleu, ja us recordo que si voleu fer algun comentari o alguna pregunta, ho podeu fer al final. Si no, durant les ponències sí que us agrairé que silencieu el micro perquè puguem escoltar bé i al final us dono pas i podeu fer tots els comentaris i preguntes que vulgueu, com sempre. Vale? Bueno, bona tarda a tots i a totes. Gràcies per estar aquí i us donem la benvinguda a una nova sessió clínica organitzada per l'Observatori d'Experiència del Pacient. Avui, com sempre, farem dues ponències d'uns 20 minutets, més o menys, i deixarem uns 10 minuts al final per comentaris, preguntes que vulgueu fer, etc. I avui ens acompanyen el senyor Carles Oliete, que ens farà la ponència titulada Baròmetre de la participació i experiència de la persona i la família en organitzacions sanitàries i socials de Catalunya. I, per altra banda, ens acompanyen també la Marta Olavarria i la Begoña Mellado amb la seva ponència titulada Domum i un cor, un treball en xarxa en l'acompanyament del pacient oncològic. Llavors, bueno, moltes gràcies als tres per ser aquí, per la vostra participació avui. Si us sembla, com us deia abans, comencem pel Carles. En primer lloc, m'agradaria presentar-te una mica, Carles. El Carles és coordinador del Gabinet Tècnic de la Unió, politòleg i economista de la salut, i actualment coordina el Gabinet Tècnic i responsable d'Afers Internacionals de la Unió, associació d'entitats sanitàries i socials que presten servei al sistema sanitari públic de Catalunya. Treballa en estreta col·laboració amb els gestors i directors desenvolupant projectes de transformació que inclouen el model d'organització, el finançament dels serveis de prestació de la salut, els models de qualitat i la innovació. Coneixement i informació sobre els reptes del sistema sanitari i les polítiques internacionals de salut ha estat contribuït al sector sanitari des de l'administració i els proveïdors públics i privats. Doncs, Carles, quan tu vulguis, moltes gràcies per estar avui aquí i endavant, tot teu. Gràcies, Eva, per la presentació i gràcies per la invitació en aquesta sessió. No la coneixia i crec que em connectaré a totes les sessions clíniques que feu sobre experiència persona i pacient perquè m'interessa molt el tema. I avui us volia presentar, vaig a compartir presentació, doncs una iniciativa que hem fet des de la Unió, que li diem el baròmetre de la Unió, sobre la participació i experiència de la persona i família. A veure si avança. Ara. Res, eh? Veureu que us faré una petita introducció, us explicaré com ho hem fet, els resultats que hem tret, una petita discussió i unes conclusions i primeres passes, perquè el tema del baròmetre és un primer pas que li donarem continuïtat a un projecte més ampli, val? Llavors, pels que no el coneixeu, la Unió és una associació... Encara no ha dit si vol ser el candidat republicà. Ai, que sento una altra veu. Ja està. Pels que no el coneixeu, la Unió és una associació d'entitats sanitàries i socials que principalment té la funció de ser agent social, però també volem promoure el tema del coneixement i bones pràctiques i també som un fòrum d'innovació. Representem 114 entitats de diferents titularitats públiques i privades i que això engloba doncs, uns 750 dispositius que són des d'hospitals, primària, sociosanitari, salut mental i centres de serveis socials com poden ser residències. No? Estem a tota Catalunya i perquè us fa una idea doncs, representem doncs, el 65% del sistema sanitari públic. L'Hospital Clínic és un dels nostres associats, per exemple. I al final doncs, representem uns 70.000 professionals. ¿Vale? Això a grans números perquè us situeu. Llavors, des de la Unió vam dir per què hem de promoure el tema de l'experiència persona? Doncs perquè en el nostre pla estratègic ens vam proposar que havien de sensibilitzar les organitzacions a nivell més directiu de que el tema de l'experiència persona ha de ser un tema estratègic per tot aquest canvi transformacional que volem promoure a les organitzacions. I també dèiem que l'incorporar la veu i l'experiència persona i de les famílies havia de també abordar-se des de l'àmbit de la gestió de les organitzacions, no? No només deixar-ho a nivell assistencial, sinó també ho havien de promoure des de dalt.
Vale, llavors vam dir, doncs, quins són els passos que farem? Vam dir, fem un baròmetre, que és una eina per fer un mapa d'estat de situació de com les entitats de la Unió estan treballant aquest tema de la participació i l'experiència persona. I a partir de fer aquest mapeig de situació podríem elaborar recomanacions, però era el pas previ necessari. I avui us presento una mica els resultats que ens van sortir d'aquest baròmetre. Abans, una mica de metodologia. Quina tècnica d'investigació hem seguit? Doncs bé, és un estudi transversal, descriptiu, a partir d'una enquesta. Va ser una enquesta online, que no era molt llarga, però que necessitava una estoneta per respondre, perquè tenia 5 apartats i 36 preguntes. La majoria eren tancades, vale? Estructurades, tot i que hi havia alguna oberta. I per fer aquest disseny de l'enquesta vam comptar amb el grup de 15 persones expertes per elaborar-la. I a més, després de fer l'enquesta, abans de llançar-la vam fer una validació a 10 persones externes, vale? Perquè ens donessin la seva última revisió. Al final això ho vam enviar a 114 entitats. Normalment ho vam enviar a gerència d'aquestes entitats. I aquesta persona de gerència decidia si ho responia a ell o li reenviava el referent de participació i experiència que tenia a la seva entitat. Val? Hem fet una anàlisi descriptiva de dades i ho hem anat interpretant els resultats amb aquest grup d'experts. Això ho hem fet, vam llançar l'enquesta, el baròmetre, l'octubre-novembre de 2022. I al gener vam publicar els resultats. Vale? Primera participació. Van participar 44 entitats de la Unió. I això podeu pensar, és molt o poc? Per nosaltres és bastant molt, molt. Vull dir, perquè si mirem diferents línies distancials, veiem que el 64% d'associats que tenim a la Unió que tenen atenció hospitalària van contestar. El 66% que tenen atenció primària també ens van contestar. I potser el que va contestar menys va ser les entitats de l'àmbit de l'atenció a salut mental, amb un 37%, vale? Del total de participació. Llavors, jo avui no volia fer-vos aquí una explicació detallada de tots els resultats. Us poso aquí el QR i l'enllaç perquè consulteu l'informe complet on trobareu dades i estadístiques de tot el que és el baròmetre. I avui només volia donar-vos, perquè no tampoc vull dedicar-hi molt temps, donar-vos com grans titulars. Vale? Llavors, titulars en els resultats, com el que nosaltres ens va, com a grup, ens va semblar més rellevant, més positiu, si voleu. Vale? Doncs primer, que segons el que ens han dit, hi ha un elevat compromís institucional, val? Perquè el 75% d'entitats ja tenen plans, programes o projectes relacionats amb millorar la participació i l'experiència del pacient. Llavors, aquí s'estan fent moltes coses. I a més, també el 75% diuen que dintre de la seva organització ja hi ha una persona, que han designat una persona que es dediqui a aquest tema, que sigui el referent. Vale? I més de la meitat, que no és poc, ja tenen establertes dinàmiques de coordinació interna per treballar aquest tema. Això vol dir que potser des de diferents àrees, des de l'àmbit més potser de gestió fins a l'àmbit més assistencial, ja s'estan coordinant de com fer les coses, no? Segon titular. Els professionals tenen eines per fomentar la participació. Això és el que ens han dit. Per què? Perquè en tots els centres hi ha mecanismes per poder recollir l'opinió de les persones. Potser alguns més complexes que altres, però almenys hi ha, des de bústies d'opinió o preguntes, enquestes, ja hi ha maneres per fer-ho. I a més, important, totes les entitats ens han dit que han fet en els últims anys o que preveuen fer aquest any o el proper formació dirigida als professionals sobre el tema de la participació. I si els hi preguntem, també veiem que els professionals tenen un nivell elevat d'habilitats de com donar informació de qualitat i com fer preguntes a les persones que tenen i les seves famílies. Val? I tercer titular, que podríem destacar els resultats, seria que, sí, en general hi ha, els professionals assistencials tenen en compte les persones en el model de relació. Això és un titular així, però podríem dir que les diferents opcions que donaven, el model paternalista,
que és aquell que el professional decideix i només dona informació, és el menys habitual. Hi ha altres models més deliberatius, que es considera que és més freqüent en les entitats. ¿Vale? I per últim, tothom creu que la participació es pot incorporar en qualsevol dels àmbits. Urgències, temes quirúrgics, temes ambulatoris, tots. Llavors, això vol dir que hi ha molta sensibilització. Ara bé, àmbits que potser ens donen el baròmetre que cal millorar. Que sí, que pot haver-hi molt compromís, però encara queda pendent desenvolupar estructures més sòlides, ¿vale? amb suport de la direcció. Això vol dir que hi ha variabilitat en els espais estables de participació. Alguns tenen consells de participació ciutadana, comitès, però no és a tot arreu. I, de fet, menys del 40% han fet algun pla de comunicació o tenen indicadors per fer el seguiment d'aquest compromís de la participació dintre de les organitzacions. Dos, cal innovar en metodologies i tècniques de participació. Per què? Perquè sí que hi ha coses, però potser faltarien més eines d'aquestes que serien tècniques d'escolta activa, bidireccional, on hi hagi una comunicació entre pacients, persones, famílies i professionals i organitzacions, no només d'una direcció. ¿Vale? I per últim, en general, caldria promoure la cultura de la participació tant en pacients com en famílies. Per què? Perquè ens han dit que gairebé el 70% ens diu que per fomentar això hi ha la principal barrera és la manca de temps. I clar, pensem que la manca de temps no ha de ser una barrera, perquè a través del coneixement i la formació dels professionals en participació pot trencar aquesta barrera per generar més motivació perquè avui en dia avanci el tema. No? Però bé, de fet és un baròmetre que ens dona molta informació, us convido a participar, però també té unes limitacions. Primer, que ens queda gent que no va contestar i això hem de saber què opinen les altres entitats que no han contestat. També que és un estudi fet sense que faltaria incorporar doncs això, qui són els protagonistes, no? Les persones i famílies en el grup d'estudi. Això ja ho farem, però encara no ho hem fet. I a més, també caldria veure doncs, si tot això que ens estan dient, que hi ha un nombre elevat de s'han fet programes i processos assistencials comptant amb la participació de les persones que ens han dit que els han fet, ara caldria anar una mica més al detall, amb una anàlisi qualitatiu per identificar com són aquestes experiències i possiblement identificar bones pràctiques. ¿Vale? I una altra cosa que s'hauria d'aprofundir una mica més és el tema de la pràctica assistencial a nivell més micro, perquè qui ens ha contestat normalment és la persona referent del tema o a nivell gerència, i caldria preguntar-li directament als professionals assistencials que són els que viuen en primera persona aquesta relació amb les persones. No? I si voleu, us dono com les 7, no sé on de cala, però seria 7 punts que ens ha, com a conclusions d'aquest baròmetre. El que pensem primer és que en els últims 10 anys, realment, a nivell estratègic s'ha avançat molt en aquest tema. Que estigui tan incorporat o que s'estiguin fent tantes coses és molt positiu. I pensem que, a més, es preveu que en els propers anys encara tot això augmenti molt més. No? Com us deia, destaca aquest nivell de compromís institucional per implementar i fer plans i programes i, sobretot, ens sorprèn gratament que hi hagin tantes entitats que ja tenen referents en funcions i estructura dedicada a aquest tema. ¿Vale? Per suposat, la formació i l'avaluació es detecta com un dels temes essencials perquè els professionals s'involucrin i en relació a això hi ha una mancança clara de quins són els indicadors d'avaluació de la participació i experiència persona. ¿Vale? Ja que hi ha un desplegament baix i sembla que cadascú fa servir uns o uns altres. ¿Vale? En aquest sentit, sí que estaria bé, i volem fer-ho, identificar diferents experiències, compartir bones pràctiques per generar aquesta xarxa i, per què no, sistematitzar d'alguna manera maneres de fer, observant que tenint en compte cadascú les peculiaritats, però d'alguna manera sistematitzar. I amb tot això podrem fer una consciència de la importància, no?, de la participació, explicant projectes on s'estiguin fent i com avaluar els resultats. A partir del baròmetre tenim uns següents passos, com us deia, recollir les opinions de la gent que no ha contestat
I també amb els baròmetres ens permet fer un taller per elaborar un recull d'accions bàsiques per aplicar on inclogui pautes, eines, exemples. Això és un taller que vam fer justament la setmana passada i ara us farem un parell d'espòilers del que ha sortit. Llavors, els següents passos seria agafar tot això i socialitzar-lo i fer difusió, perquè el que ens interessa és que a nivell de la Unió arribar al màxim de gent possible i que s'ho creguin i anar fent tacadoli, no?, d'aquest tema. Per suposat, després ho traslladaríem a les administracions perquè aquelles mesures que necessitem que s'implantin des del sistema, doncs, ho facin, i després faríem sessions de benchmarking amb resultats, etc. Vale? Ara estem elaborant un document, que seria aquest de recomanacions, que bàsicament tindrà com tres grans potes, tres grans àmbits de recomanacions, que seria una més enfocada a l'estratègia, una altra a les eines de professionals i una altra a la pràctica assistencial. No? L'altra ja vam fer el taller i van sortir doncs accions que les hem d'acabar d'ordenar i que segurament compartirem potser amb vosaltres perquè es anirà nutrint a partir d'exemples i experiències que tingueu des del clínic, l'observatori, etc., que conegueu. Vale? Això, la previsió seria publicar-ho al juny. Vale? Tot aquest treball, i aquí una foto del grup, ho hem realitzat amb un grup d'expertes, són 15 expertes, que són els referents o de diferents entitats, vale, que teniu aquí, i que sense elles no ho haguéssim pogut fer, i som el grup nuclear, tot i que som, com us deia, 115 entitats que estem aquí darrere aquest tema. Vale? Aquí teniu el meu contacte per qualsevol cosa i obert a preguntes i propostes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Crec que bueno, ha sigut molt, molt interessant. He anat apuntant algunes coses que em semblen molt, molt rellevants. Deixo per això, si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari, com sempre. Ja he vist algun que ja s'ha obert algun petit debat al xat, sobretot des del tema de la nomenclatura, no? D'experiència de persona. És un debat que moltes vegades hem tingut, no? Sobre com... Bueno, com anomenar els pacients, com tenir en compte, no?, a tothom amb una nomenclatura doncs, que inclogui a tothom. No sé, veig que ja has contestat. No sé, Eva o Andrea, què heu comentat, si voleu dir alguna cosa. Hola, jo sóc l'Andrea Santamaria. Bé, no, només és que casualment aquest matí he estat a Sant Rafael parlant de fer una petita formació d'experiència pacient i dèiem això precisament perquè experiència pacient i no experiència persona. Aleshores, bueno, en seguida que ho heu comentat, doncs m'ha sobtat. I sí, estic d'acord que encara hi ha molt camí a recórrer en aquest sentit, no? Que atenció centrada a la persona, experiència pacient, humanització, no? I veure, doncs, quina és la directriu o com posar-nos tots en un mateix consens en aquest sentit. Però, bueno, seria això. Sí, i jo el mateix que l'Andrea. De fet, nosaltres vam tenir aquest debat fa com potser 10 dies, que vaig estar al clínic a l'observatori, i parlàvem que pacient té com un punt de negativitat, de tu que no fas res. I no és veritat, ens estem involucrant en totes aquestes participacions i en totes aquestes cocreacions. I llavors, sempre tenim el dubte aquest de quina paraula fem servir. I no l'acabem de trobar, oi? Està molt establerta la paraula pacient o afectades, en el meu cas, a l'associació parlem d'afectades, però també és negatiu. I m'agradaria trobar un terme que fos més actiu, més positiu. Però és difícil, és difícil. Carles, vosaltres ho veu clar, no? O sigui, quan parleu de tant d'experiència persona... Que no m'ha escoltat, Carles, dic que ho heu vist molt clar, que en aquest sentit, no? En l'estudi, el baròmetre sempre ha sigut de tanta experiència persona. Sí, sí, des de la primera reunió ens van dir, traiem la paraula pacient, posem persona i família, perquè a vegades hi ha persones que se'ls ha de tenir en compte el seu context, el seu voltant, i s'ha de cuidar també les persones que cuiden a les persones, no? Que són els seus familiars, segurament. Exacte, això també inclou tot l'entorn, no? Si parlem de persona, també inclou a tot l'entorn, familiars, cuidadors, que sempre
doncs tenen una importància també, és un debat que també tenim, no?, de la importància que tenen. No sé si algú té alguna pregunta pel Carles. A veure si veig. Podeu aixecar la mà si algú té alguna pregunta. No hi ha més preguntes? Bueno, podeu fer-les al final també, si us en surt alguna. Després les podem fer. Si us sembla, com hem començat una miqueta tard, de moment continuem. Si al final tornarem a deixar un espai, com sempre, podeu fer preguntes sobre la següent ponència o sobre la primera, el que vulgueu, o algun comentari. La següent ponència, com us deia, es titula Domo i un cor, un treball en xarxa en l'acompanyament del pacient oncològic. Ens acompanyen la Marta Olavarria i la Begoña Mellado. Us presento també una mica, si us sembla. La Marta Olavarria és màster en salut pública, doctora en biomedicina, project manager del programa Domum, un programa d'humanització en salut impulsat per la Fundació Nou CIMS de Barcelona. I la Begoña Mellado és consultor sènior responsable de càncer urològic a l'Hospital Clínic, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora a l'IDIBAPS i directora del programa OnCor. Doncs gràcies també a vosaltres per ser aquí, per la vostra participació, i quan vulgueu també us deixo. Vale, perfecte. Moltes gràcies, Eva. A veure, comparto pantalla lo primero para asegurarme que lo hago bien. A veure, un segon. ¿Así? ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar también muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar hoy aquí nuestro trabajo. Nosotras sí que somos asiduas de ver los trabajos y los proyectos que presentáis habitualmente, por lo tanto, pues es un placer poder hoy explicaros nuestro proyecto junto con la doctora Mellado y los compañeros del programa OnCor. Bueno, como decía Eva, yo soy Marta Olavarría, Project Manager del programa DOMO. Y en la sesión de hoy nos gustaría, por un lado, en primer lugar, presentaros un poco el trabajo en red que llevamos a cabo con las diferentes unidades de oncología de la red sanitaria pública y, en segundo lugar, pues poder profundizar en las sinergias y el trabajo en red que hacemos con el programa OnCor del Hospital Clínic, ¿no? Así, a modo de comienzo, si me obedece el poder pasar la presentación ahora. Bueno, el programa DOMO a nosotros nos gusta presentarlo como un programa innovador que fomenta el bienestar emocional de las personas en proceso oncológico, de sus familiares o convivientes, como decíais, y de los profesionales sanitarios. Y es un programa que colabora en la transformación de la atención hospitalaria hacia una asistencia más cercana, ¿no? Hoy haré un poco una pincelada breve, ¿no?, de cuál es la razón de ser del programa y cómo está estructurado, pero bueno, os invito a poder conocernos más en profundidad visitando nuestra página web, bueno, para cualquier aspecto que queráis ver más en profundidad, como decía. En primer lugar, antes de entrar al programa, tres pinceladas un poco de por qué nosotros nos enfocamos en el trabajo del bienestar emocional en el paciente oncológico. Pues en primer lugar, porque como sociedad ya sabéis que nos encontramos ante el reto, ¿no?, de cómo las previsiones de la incidencia de cáncer siguen en aumento tanto a nivel nacional como global, y afortunadamente también la supervivencia, pero bueno, estos datos de aumento están presentes en todas las previsiones y cifras que presenta la Sociedad Española de Oncología y otras entidades. Más allá de los números, el diagnóstico de cáncer tiene un impacto emocional en las personas, que está demostrado que tiene una fuerte carga psicológica, ¿no? Las personas que sufren un diagnóstico, desde la sospecha, la confirmación hasta los tratamientos, pues es un camino difícil tanto para la persona que lo recibe como para su entorno y sus personas más cercanas, ¿no? El cáncer es una enfermedad que no solo nos afecta a nivel biológico, sino que conlleva, pues en la mayoría de casos, también un sufrimiento emocional, psicológico y relacional, pues, que nosotros queremos poner también en evidencia. Y por otro lado, pues también somos conscientes de que a pesar de esta incidencia y este demostrado impacto emocional, el sistema no siempre puede llegar a cubrir estas necesidades psicológicas, ¿no? La mayoría de los hospitales de la red pública pues no tienen los suficientes recursos como para ofrecer tratamiento psicológico en la medida de lo necesario. Entonces, un poco con estos tres aspectos es por los que nace DOMUM, con el objetivo de fomentar el bienestar emocional en personas en proceso oncológico. Nosotros trabajamos en tres líneas principales del programa, ¿no? Por un lado,
Trabajamos transformando los espacios oncológicos, poniendo en relieve el impacto que pueden tener tanto en la experiencia del paciente oncológico, en su estado emocional o anímico. Aparte de esta línea de transformación de los espacios, la acompañamos de una línea de la potenciación, el impulso de actividades psicosociales que tratan de responder a las necesidades emocionales que tienen los pacientes oncológicos. Y una tercera línea del proyecto pone un poco el foco en acompañar a los profesionales en poder ofrecerles herramientas para una mejor comunicación con sus pacientes desde esta mirada empática y de habilidades comunicativas. No entraré mucho en profundidad, pero sí un poco explicaros qué hacemos en cada una de las líneas. En la línea de los espacios, nosotros nos focalizamos en las salas de espera de las unidades de oncología y tratamos de transformarlas en espacios de bienestar emocional. Entonces, un poco, ¿por qué nos enfocamos en estas salas de espera, ¿no? Porque, pues también, como decíamos antes, ya más allá del impacto del diagnóstico, hay también un demostrado impacto emocional de cómo el paciente oncológico es uno de los pacientes que más tiempos de espera padece y sufre a lo largo de su tratamiento y de su enfermedad, que tiene que hacer frente pues, a muchos tiempos de espera, desplazamientos, etcétera. Y esto pues, tiene un impacto en lo que es toda su trayectoria de paciente, ¿no? Y aparte también existe una evidencia de cómo el impacto de las características físicas del espacio pues, también tiene un efecto en el bienestar y el estado emocional durante todo el proceso. No entraré en detalle, ¿no? Pero sí que cuando se implanta el proyecto en cada uno de los hospitales hay una mirada de poder ver las necesidades identificadas, sin entrar en cada uno de los sitios donde estamos, que luego os explicaré, pero sí un poco a nivel global. Aquí os muestro un ejercicio que hicimos hace poco, ¿no? De poder describir qué es lo que cada uno de nosotros piensa cuando piensas en una sala de espera hospitalaria o qué sentimientos crees que generan un paciente, ¿no? Y siempre son adjetivos como frío, incómodo, angustiante, sobrio, distante, lo que siempre nos viene a la cabeza, o sentimientos como de soledad, miedo, incertidumbre que relacionamos con este tipo de espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos con esta línea de espacios del programa? Pues que convertir estos espacios fríos y distantes en una especie de refugio emocional dentro de la trayectoria de paciente, ¿no? Entonces, como os decía, a partir de cada uno de los hospitales donde se implanta el programa, qué necesidades tiene identificada, se tratan de diseñar los espacios para responder a este apoyo emocional. Y bueno, la Fundación, a través del proyecto, financia esta transformación de las salas de espera a través de este concepto de interiorismo terapéutico, ¿no? Ahora, sin entrar tampoco en mucha profundidad, pero sí que aquí hay ejemplo de diferentes espacios Domum en diferentes hospitales de la red de Domum. Y bueno, sí que todos guardan una línea muy común, ¿no? De ligada al interiorismo terapéutico, en el cual los espacios tienen, por un lado, la posibilidad de buscar espacios tranquilos de introspección que puedes necesitar a lo largo de tus tiempos de espera, ¿no? de espacios más de intimidad para uno poder estar consigo mismo y aislarse un poco de la situación. Otros más que buscan la sociabilización, el poder en algún momento dado que el paciente lo necesite, estar en contacto con personas en su misma situación. Asimismo, son espacios pensados pues bueno, para tener áreas multifuncionales, ya que hablábamos de grandes tiempos de espera, gente que se desplaza, pero aún así pues, quiere seguir con su vida diaria, con su trabajo, pues que puedas tener áreas multifuncionales para conectarte, para trabajar. Y bueno, todos ellos tienen en relación también que son espacios multifuncionales que en un momento dado se pueden transformar en salas de talleres. Pero un poco para ligar con la siguiente línea del programa que destacábamos de cómo también para nosotros la transformación del espacio es un punto de partida para que en ese espacio pasen cosas, ¿no? Entonces, otra de las líneas principales es las actividades que se llevan a cabo. Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar a los hospitales en el impulso de actividades psicosociales que dan respuesta a las necesidades emocionales. En los hospitales ya hay muchos programas que llevan a cabo actividades, muchos agentes y actores que están llevando a cabo talleres y más actividades, pero lo que trata Domum es de unirse a estos actores y juntos coordinar y potenciar que estas actividades puedan abarcar pues, más pacientes y más necesidades, ¿no? En general, en toda la red, un poco en los tres tipos de actividades a los que responde el espacio, vendrían a ser actividades propiamente focalizadas en el impulso del bienestar físico y emocional, albergando pues, talleres de arteterapia, musicoterapia, mindfulness,
y otro tipo de actividades en este sentido. Actividades más propiamente informativas y de orientación oncológica, en el sentido de dudas que puede haber sobre los efectos secundarios de los tratamientos, sobre la sexualidad, la nutrición en el proceso oncológico, pues también estos espacios tratan de albergar y de ofrecer este tipo de actividades, bien ofrecidas por entidades externas, bien ofrecidas por profesionales del hospital, pero bueno, tratar de coordinar junto con los hospitales y los equipos del hospital de nutrir al espacio de este tipo de actividades. Y en tercer lugar, pues actividades más lúdico-sociales que decimos, como pueden ser pues charlas, presentaciones de libros, pues para también un poco albergar ese sentimiento de comunidad, de pertenencia, de apoyo emocional a través de la red. Y como os decía un poco el funcionamiento de nuestro programa, sin entrar en gran detalle, nosotros tratamos de acompañar lo que ya existe en los hospitales. La Fundación y el proyecto financia por un lado la transformación y además acompaña al hospital durante 2-3 años para juntos potenciar e impulsar lo que ya existía y poder dotarlo de más recursos y más actividades. Este impulso pasa por la presencia de una persona de nuestro equipo, una coordinadora técnica comunitaria, que acompaña al hospital más intensamente al principio cuando se implementa el programa y poco a poco, al final del proceso, pues ya cuando los procesos están ya mucho más consolidados en el hospital, nos vamos retirando, pero sobre todo la idea es crear un equipo dinamizador con actores del hospital que juntos pues podamos trabajar, ¿no?, en la selección, la difusión y la organización y la evaluación de las actividades que se dan y, bueno, y desde el programa poder impulsar y ayudar en aquello que los hospitales vean más necesidad que no pueden cubrir. La tercera línea sería la que hablábamos del cuidado de los profesionales, que también vemos pues muy importante, ¿no?, poder acompañarles dentro de esta transformación de una asistencia más cercana, en poder ayudar a que dispongan de más recursos y estrategias para mejorar la relación médico-paciente. Y esto lo hacemos a través de un curso de comunicación y habilidades empáticas que ahora mismo se ofrece a través de San Joan de Déu a los residentes. Y bueno, es una línea que también estamos tratando de ampliar y dotarla de más recursos, pero que actualmente se focaliza sobre todo en los residentes. Ahora estamos ante un gran reto, ¿no? Como os decía, tenemos mucha evidencia sobre los impactos tanto de los espacios, de las actividades, de cómo de cada una de las cosas que pasan en los espacios tienen su impacto, pero estamos acabando y trabajando en consolidar el modelo y poder medir el impacto del trabajo en red que estamos creando, ¿no? Nosotros nos coordinamos cada vez con más hospitales y este trabajo en red pues creemos que tiene un efecto multiplicativo de los impactos, ¿no?, que es ahora el reto que nos gustaría trabajar. Y aparte pues nos parece que el trabajo en red también nos da la oportunidad de poner en contacto a muchos profesionales expertos en oncología, humanización, experiencia del paciente de diferentes hospitales, pues que también es un espacio de valor para generar conocimiento en este aspecto, ¿no? Y bueno, un poco para acabar y contaros dónde estamos, ¿no? Nosotros actualmente estamos con el programa implantado de manera completa en los tres aspectos, con el espacio transformado, las actividades en 9 espacios. El Hospital del Mar y el Hospital de Granollers fueron pioneros en la implementación del programa. Y bueno, posteriormente se ha extendido en alguno de los hospitales de Cataluña, como el Icospitalet, Pera Virgili o Mataró y actualmente en Valdebrón. Y este año hemos dado el salto a fuera de Cataluña, ¿no?, inaugurando el primer espacio en Solespasas en Mallorca y en el Hospital de la Paz en Madrid. Y bueno, nuestra idea es poder anualmente ampliar esta red de compartir en torno a la humanización de los cuidados oncológicos y potenciando y acompañando a los hospitales en esta transformación, de incorporando pues anualmente 3 o 4 espacios más que se sumen a esta red. Y más allá de dónde estamos físicamente, sí que para ligar un poco con el trabajo de la doctora Mellado y el programa ONCOR, nosotros damos mucha importancia a este trabajo en red, que muchas veces viene por la transformación de los espacios y el programa completo, pero que también impulsamos a través de actividades más transversales que ofrecemos a muchos espacios, más allá de que esté el programa implementado de forma completa o no, ¿no? Y son, por ejemplo, actividades como la arteterapia y el mindfulness, y los cuales a través de, bueno, arteterapia, en el caso de arteterapia, a través de la entidad Artaguer, y en el caso del mindfulness, a través del programa ONCOR, que son actividades
que se ofrecen a la red y que fomentan este sentimiento, ¿no?, de conocimientos compartidos y de que el impacto es multiplicativo por este trabajo con todos los actores en los diferentes hospitales. Y bueno, con esto doy un poco paso a la doctora Mellado y al equipo de OnCor para que os expliquen bueno, la parte de su proyecto y las sinergias en las que trabajamos. Begoña. Buenas tardes, muchas gracias. Mira, estoy con la presentación. ¿Me podéis oír? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muchas sí, gracias. Ahora bien. Bueno, el programa OnCor es un programa que surgió hace unos años, a finales de 2018, principios de 2019. Surgió pues a raíz de la inquietud de algunos de nosotros y además solicitud o lo que nos comentaban, ¿no? Escuchar a lo que nos comentaban personas que atendíamos en la consulta, o pacientes o personas afectadas de cáncer y sus familiares. Ese programa que ya le denominamos OnCor tiene un lema, que es cultivar el bienestar y también la salud de la enfermedad, teniendo en cuenta de que cada vez existe mayor evidencia que diferentes hábitos de vida saludable y de intervenciones no farmacológicas pueden tener un efecto positivo, no solo en la calidad de vida, sino también quizá en la evolución de la enfermedad. Y que podemos considerar que el hecho de tener pues, mayor ansiedad, mayor depresión, aparte de asociarse a una peor calidad de vida, pues también existen estudios que nos dicen que incluso se podría asociar a una peor expectativa de vida en determinados, también en los pacientes, ¿no? Por tanto, cada vez, y esto un poco iría en este contexto, si puedes pasar la diapositiva, por favor, Marta, que yo no puedo. Sí, te paso, a ver. Bueno, ¿no? Entonces surge esta idea surge dentro del contexto hospitalario, en el cual, aparte, ¿no?, de ofrecer, que lo más importante para nosotros, ¿no?, es ofrecer una nueva herramienta de soporte de la enfermedad al paciente o a la persona con cáncer, a su familiar o acompañante y formación en determinadas áreas, también pues va unido al hecho de generar conocimiento que pueda ser luego compartido por la comunidad y que se pueda pues extender a otros centros. Hemos hecho varias cosas, por ejemplo, hemos participado en un ensayo promovido por NoSIMS en arte terapia, pero también, ¿no?, hemos ofrecido talleres de arte terapia en hospital de día. Esto fue hasta antes de la pandemia. También iniciamos actividades de ejercicio físico, baile para pacientes y acompañantes antes de la pandemia, diferentes actividades formativas. Esto ya es más reciente, ¿no?, un programa formativo de la salud en pacientes con cáncer de próstata, dieta, ejercicio, mindfulness, ¿no?, como cosas que se potencian. Esto ya lo reiniciamos el año pasado, pero también hemos colaborado en la realización de libros, de actividad física, de alimentación, sesiones clínicas para pacientes. Bueno, hemos hecho diferentes actividades, pero quizá donde tenemos más el área que tenemos más desarrollada es el programa de mindfulness y compasión para personas que atendemos, que tienen cáncer y sus familiares, ¿eh? Este estudio, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Pues bueno, existe una amplia evidencia en la literatura, sobre todo del efecto que tiene el mindfulness como algo que ayuda a mejorar los síntomas emocionales y la calidad de vida asociadas al diagnóstico de la enfermedad, y también tiene efectos a nivel de síntomas físicos como el dolor, la astenia, el cansancio y el insomnio. Eso, había mucha literatura, pero realmente en nuestro medio, en Barcelona, en ámbito mediterráneo, con otra cultura, realmente existía realmente muy poca evidencia de que los pacientes oncológicos se beneficiaran de hacer estas formaciones psicoeducativas, ¿no? Siguiente, y por eso empezamos inicialmente ya en el 2018 un estudio piloto para ver qué valor tenía, evaluar la implementación, ¿no?, si era factible
de estos programas, si esto tenía algún efecto positivo sobre las personas. Lo iniciamos en el 2018, finales de 2018. En el 2020-2021 seguimos acompañando a los participantes y seguimos ofreciendo programas de mindfulness estandarizados de eficacia demostrada online, y también ofrecimos este mindfulness para el personal sanitario, que lo tuvimos abierto durante varios meses, que fue de manera gratuita, lo ofreció el grupo. Y en la actualidad estamos llevando a cabo un estudio de investigación en que valoramos un programa secuencial de mindfulness y compasión, en el que, con el que contamos con el apoyo de la formación OnSIMS. Quizás brevemente, bueno, nuestro estudio piloto pues fue positivo. Siguiente diapositiva, vimos pues que participaban tanto hombres como mujeres, la mayoría eran personas que tenían enfermedad oncológica avanzada o incluso recibían tratamiento oncológico, la mayoría eran pacientes personas afectadas de la enfermedad y menos familiares, y esto es algo que se mantiene cuando ofreces una actividad. Aproximadamente el 70-80% de los participantes son personas afectadas de cáncer y un 20-30% acompañantes. En ese programa piloto tuvimos un cumplimiento de los cursos, que son cursos de 8 semanas, de un 59%. En este momento ya estamos cerca de un 70% de cumplimiento, teniendo en cuenta pues, que, ¿no?, que a veces son personas que están viviendo situaciones muy complejas y comprometerse a hacer un curso de 8 semanas pues, puede ser algo difícil para ellos. Siguiente. Y vimos que, bueno, aparte de ser factible, mejoraba la ansiedad, mejoraba la depresión y reducía los niveles de malestar emocional. Y esto nos llevó a seguir trabajando y ofreciéndolo. Y un aspecto muy, muy importante que hicimos en colaboración con Eva Palou y con el equipo del doctor Scarabí, y que yo creo que nos ha dado mucho, y que eso creo que es un tipo de estudios que tendríamos que ampliar y aplicar de manera más generalizada cuando estamos estudiando la experiencia de las personas, fue un estudio cualitativo. Un estudio cualitativo en que ellos nos hicieron unas entrevistas grupales a personas que habían participado en los cursos de mindfulness, y de ahí surgieron los ítems que eran más interesantes, más que como ellos percibían que les había interesado más o que les había producido mayor beneficio, y esto lo hemos seguido pasando como encuestas a todos los participantes. Y siguiente diapositiva, valorando pues de 0 a 10, como podéis ver, valoraban más o igual a 7, pues valoraban en un 94% que esto se ofreciera en el ámbito hospitalario. Mejoraban la consciencia de aspectos relacionados con la salud y con su enfermedad. El mindfulness no es la técnica de relajación, sino de evasión, sino de toma de pie al autoconocimiento y a la autonomía de la propia persona, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo vimos reflejado en este cuestionario, ¿no? Un 40% decían que tenían menos dolor, 64% menos cansancio, que dormían mejor, se sentían acompañados, se relacionaban mejor con el personal sanitario, con su familia, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes de las personas que están padeciendo una enfermedad como el cáncer o otras enfermedades crónicas es el aislamiento. No se comunican, están ese aislar en el mundo, ¿no? Pues poderse comunicar, conocer mejor sus necesidades vitales, sentirse mejor cuando vienen a hacerse una prueba, controlar mejor su ansiedad, vivir más el presente, que es algo que es algo que nos iría muy bien a todos. Y valoraban pues, poder continuar en el grupo de mantenimiento, porque acababan las 8 semanas y decían, queremos más, ¿no? Y por eso generamos un grupo de mantenimiento, y ahora estamos, lo que estamos estudiando, siguiente, es valorar pues, el efecto de hacer, ¿no?, solo un curso de 8 semanas o la posibilidad de hacer un curso secuencial de 16 semanas. Este proyecto se empezó ha empezado en el año 2020. Tenemos un grupo de personas ahora que trabajan ya en este proyecto y tenemos una beca y apoyo de mindfulness. Los formatos ahora se hacen doble formato, son grupos
que se hacen en formato presencial y online a la vez, formato híbrido, y el hecho de que se hagan online, siguiente diapositiva, ha permitido pues, incorporar personas de la C17, de los hospitales de Granollers, Mataró, que también se conectan, y también a las personas del ICO de Girona, que también se conectan y que participan en este proyecto. Recogimos, nuestra idea es seguir recogiendo la información de cara a poderla compartir en el futuro y además identificar aquellos pacientes que necesitan una atención individualizada, ¿no? Que necesitan algo más que el mindfulness, porque el mindfulness no es una terapia, sino que es una formación. Siguiente. Cualquier persona afecta puede participar que puede venir acompañado o puede venir su acompañante solo. Lo importante es el deseo y el compromiso de hacer las prácticas siempre que su médico y su psicólogo lo consideran adecuado. Aquí es el equipo que trabaja en la actualidad, Tancor, aquí a la Ruth Carpio, que es psicóloga y también técnica de radioterapia y está en la tesis doctoral sobre la compasión al cáncer, que está aquí nosotras. Hola a todos. Tenemos aquí bueno, la Clara López, que es la psicóloga de referencia, equip d'oncologia mèdica i a dos professors externs. Doncs gràcies a Nou Sims, en aquest moment el programa Encore s'ha estès ja, ha començat a oferir-se a altres hospitals. Aquests programes de mindfulness ja han començat aquesta setmana a l'ICO de Bellvitge i tenim previst també començar a l'Hospital del Mar. I ja, moltes gràcies. La nostra idea és ara que s'ha acabat la pandèmia, ara que ja podem una altra vegada començar a fer coses, doncs continuar ampliant doncs, el tipus d'activitats que fem i, sens dubte, la col·laboració en Nou Sims i poder integrar les activitats que ells ofereixen en el nostre entorn seria, evidentment, molt interessant. Moltes gràcies, Begoña i Marta. M'ha semblat superinteressant també la vostra presentació. Gràcies. Deixo un momentet a veure si van havent-hi preguntes o comentaris, però jo sí que m'he anat apuntant algunes coses que m'han semblat superinteressants perquè, de fet, des de l'observatori, no?, l'experiència del pacient, hi ha moltes coses que van ressonant sempre, no?, que ens van comentant, com és el tema de l'atenció psicològica, no?, dels temps d'espera que has comentat, Marta, de les instal·lacions, no?, de la importància dels espais, fins i tot. I m'ha semblat superimportant que moltes vegades doncs, tenim en compte el temps d'espera, per exemple, és un moment molt difícil pels pacients, no?, i com el podem millorar, com el podem disminuir. Però em sembla interessant que vosaltres treballeu en els espais, no? Si no podem reduir el temps d'espera, treballem en els espais en els que es produeixin aquests temps d'espera, no? I això és una cosa que moltes vegades no es té en compte i és superimportant, no? I després tenia una pregunta per la Begoña. Amb el tema del mindfulness, moltes vegades, no?, és un tema que hi ha, doncs, cada vegada hi ha més informació, més coneixement, però tot i així, doncs, hi ha algunes persones que encara no coneixen o no arriben a conèixer doncs, els beneficis, no?, que pot tenir. Com ho feu? Com ho heu fet vosaltres perquè els pacients siguin coneixedors, no?, dels beneficis de tota aquesta, donar-los aquesta informació perquè siguin coneixedors dels beneficis que poden obtenir amb la participació en tallers com els de mindfulness, per exemple? Bé, nosaltres fem una difusió a l'hospital, a les diferents àrees del servei, a les infermeres, als metges, anem repetint i anem fent sessions. Tenim també una gent que rep el mailing d'Encore, no? I cada vegada que fem una activitat els hi fem arribar. També es fa difusió per intranet. Fem jornades de portes obertes. La setmana passada vam fer una, que van venir doncs, moltes persones. No? La vam fer a una sala d'actes i va estar molt bé. Ara costa perquè costa d'explicar això que és el mindfulness sense que ho practiquis, no? Llavors, cada vegada, doncs, les persones que fan experiència, doncs, ho transmetran més en els seus pacients. I també el fet de que veure que molts pacients demostren
van no, al seu col·leg, li diuen, estic fent el curs de mindfulness i m'està anant molt bé, doncs això doncs, fa que el metge doncs, arribi un altre pacient i li ofereixi. També des de psicologia, els psicòlegs de l'hospital també ens envien els pacients als cursos quan consideren doncs, que són pacients doncs, que per la seva situació es poden beneficiar. I bé, anem fent. Realment van fent cada 8 setmanes, comencen de 2 a 3 cursos concomitants a l'hospital. En general es van omplint. Sí, en aquest moment hi ha 400 i escaig persones que hi han participat en els cursos en aquests anys. Molt bé, déu-n'hi-do. Veig que hi ha una mà aixecada, Carme. Hola, bona tarda. Molt interessant el tema. Volia fer una aportació en el sentit que nosaltres a l'Hospital de Granollers tenim un dòmum també, no? O sigui, ens beneficiem d'aquesta fantàstica aportació de nous CIMs. Nosaltres vam fer un projecte d'experiència pacient en l'àrea ambulatòria i els nostres, molt centrat en els pacients d'oncologia i també d'oftalmo. I els d'oncologia ens van dir que les seves principals necessitats que no els donàvem des de l'hospital era aquest acompanyament emocional i psicològic. I a part, altres temes d'interès, com per exemple podrien ser la nutrició, no? Estic malalt i no sé què menjar. I, ostres, estic tot el dia enxufat a la xarxa, sabíem què he de menjar i m'agradaria accedir a aquesta informació des d'una font rigorosa, no? I llavors, doncs, precisament a través d'aquest dòmo doncs, ha sigut possible. Vam transformar una sala d'espera que estava com en un soterrani, en un espai super agradable, on s'hi pot esperar, on pots treballar, on pots fer moltes coses mentre durant la teva estada aquí a l'hospital, no? I per una altra banda, l'hem dinamitzada, ja tenim un grup constituït, no? Ja fa un any que estem fent activitats de cara al pacient. El 80% d'aquestes activitats són de benestar físic i emocional. I una d'elles, gràcies al clínic, és la de Mindfulness, que està superben acollida per part dels nostres pacients. Mindfulness, ara d'aquí uns dies en iniciem una de ioga que ens estan caient una bomba d'inscripcions, és una passada, d'art teràpia, també de nutrició i també estem tenint també molt èxit amb totes aquelles sessions relacionades amb informació sobre la malaltia. Demà en tenim una de la doctora Sancho sobre transplantament autòleg i tenim més de 50 inscrits, o sigui, fins i tot hem hagut de sortir en aquest cas de l'espai d'amunt perquè no hi cabem, no? Amb el que vull dir això és que allà on s'arriba, o sigui, el benefici que dona una inversió d'aquestes característiques és incalculable, té un valor increïble i m'ha agradat molt aquestes aportacions de la doctora Mallado pel que fa als beneficis pues, pel pacient, que li podríem dir una aproximació a uns primers resultats en salut. No? És superinteressant veure de quina manera el pacient t'està valorant que si no t'importa, properament tinc una presentació a l'equip directiu i m'agradaria, ja parlarem tu, aviam, per utilitzar alguna d'aquestes dades, perquè és supersignificatiu doncs, el resultat d'una acció d'aquestes característiques. O sigui, simplement volia comentar això. Nosaltres hem fet enquestes a pacients i les d'inspecció supergran, o sigui, estan per sobre de 9 sobre 10 punts. I bueno, portem, el nostre hospital és més petit, portem més de 300 persones que han passat, i familiars, o sigui, tant pacients com familiars que han passat per aquests tallers, però en definitiva tenen una acollida molt bona. Simplement volia aportar la meva visió sobre el projecte. Gràcies, Carme. Jo aprovecho ja. Hola, Marta. Que no, para nosotros, como comentabas, ¿no? Al final el ejemplo del Hospital de Granollers es un claro ejemplo del impulso a través del proyecto DOMUM y de cómo sois un grupo ya consolidado de dinamización con un montón de actividades presentes. Pero me ha gustado tu comentario en la línea de, bueno, de cómo espacios como DOMUM puede ser en los que fomenten y potencien el trabajo en red a través de una experiencia como la que presentábamos hoy, ¿no? Del mindfulness, de cómo es una experiencia que nace del Hospital Clinic, se comparte con vosotros y a través de una red como la de DOMUM pues hay ese espacio de experiencias compartidas, de qué actividades tienen muy buena acogida en un espacio para poderlas potenciar en otro y de sobre todo cómo potenciar los recursos, ¿no? De unos y otros para llegar a más pacientes, que al final es el objetivo también de todos, ¿no? Bueno, aprovechaba tu intervención para remarcar, ¿no? Esa importancia del trabajo en red que era la que queríamos
no poner hoy un poco en la sesión de hoy como de manifiesto. Sí, sí, realmente podemos acceder a un servicio al que no podríamos acceder si la iniciativa fuera solo nuestra. Uh-huh. Y entonces, pues esto tiene un valor incalculable. Bueno, yo quisiera despedirme porque tengo que visitar pacientes. Pero bueno, encantada de haber estado aquí con vosotros. Se queda Ruth por si surgiera alguna pregunta o algún comentario. Sí, ahora le iba a preguntar también su opinión. Muchas gracias por tu participación, Begoña. Y nada, yo estoy encantada de que haya interés y agradecida de que haya interés en que realmente pues, se busque potenciar todo este tipo de actividades. Gracias. Chao. Adiós. No te vemos bien, Begoña. Sí, te hemos perdido. Bueno, ya nada, me despedía. ¿Eh? Muy bien, muchísimas gracias. Queda Ruth con vosotras. Hola. Muchas gracias, Ruth. Bueno, ya para ir acabando, no sé si quieres añadir algo más a la aportación de tus compañeras sobre tu experiencia. Bueno, yo básicamente decir que yo cuando entré, mi objetivo en el proyecto es, yo soy realmente la persona que está en contacto continuamente con el paciente desde el primer momento en que se inscribe, pasan todo el listado de pacientes y yo les hago como una primera entrevista, ¿no?, a los pacientes, primero para que entiendan bien qué es el mindfulness, porque a veces, como ha dicho Begoña, es un poco difícil de entender. Les explico otra vez en profundidad en qué consta las 8 semanas y la importancia de contestar estos cuestionarios al inicio y al final del curso, que es lo que nos servirá, sobre todo los de inicio, para ver su punto de partida, ¿no? Porque hay quien realmente necesita un poquito más de ayuda, nos sirve también para detectar un poco señales de alarma y de ahí es el equipo, ¿no?, que Begoña ha presentado, de todo el equipo que formamos, tanto profesores, Begoña, estoy yo, está Clara López, que es la psicóloga clínica, ponemos en común la situación de cada paciente y a partir de aquí decidimos si el paciente realmente se va a beneficiar de los cursos, que ha habido un 99,9% que realmente entran luego al curso, pero luego tienen un apoyo psicológico más individualizado que el paciente realmente valora muchísimo. Entonces yo veo que realmente una vez terminan los cursos es raro el paciente que no quiera hacer el siguiente, ¿no? Como ha presentado Begoña, es un programa secuencial de 2 cursos y luego ahí se abrió la opción de apuntarse a mantenimiento, que eso ya es ilimitado, que es 1 hora a la semana, donde casi todos los pacientes hacen los 2 cursos y luego continúan en mantenimiento, no solo por los beneficios que puedan recibir por parte del mindfulness, sino porque se sienten acompañados en todo el proceso de la enfermedad, en los periodos de espera, ¿no?, que antes hablábamos, que son pacientes que tienen muchos periodos de espera de resultados, de tratamientos, y se sienten muy acompañados por parte del equipo y luego entre ellos hacen como un grupo que les va muy bien el momento de compartir, ¿no? Entonces mi experiencia, una vez entré, vi que es brutal la respuesta de los pacientes y familiares, que parece que no, pero también forman parte del proyecto y hay familiares que incluso se han apuntado solos y también lo valoran súper bien el proyecto. Muchas gracias, Ruth. Sí, yo creo que el titular un poco es que hay que probarlo, ¿no? Porque parece que todos los que lo prueban luego les va, ven los beneficios, ¿no? Y realmente consiguen, bueno, entenderlo mejor también, ¿no? Que es la parte muy importante para que haya una buena adherencia. Ya es pasada la hora, no sé si hay alguna otra pregunta o podem deixar aquí. Bueno, com sempre, us agraïm moltíssim a tots la participació, als que us heu connectat, als ponents, a tots els participants. Només recordar-vos que el mes que ve tindrem la següent sessió el dia 28 de març, que farem una sessió des de la Ferreres Valentí de l'Hospital, que serà retransmesa també per Zoom, és a dir, rebreu un enllaç igualment, però per tema logístic haurem d'endarrerir-la 1 hora, serà a les 4 en lloc de les 3, d'acord? ¿Vale? Igualment rebreu, com sempre, la informació a través de correu electrònic i qualsevol dubte doncs, ens podeu contactar, com sempre. D'acord? Doncs res, moltíssimes gràcies a tots i ens veiem el mes vinent. Que tingueu bona tarda. Gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies.